¿Cuál de esos nuevos expresionistas alemanes crees tú que son uno de los más influyentes dentro del nuevo movimiento figurativo a nivel mundial? Baselitz. El nuevo expresionismo no es tan nuevo. Son unos señores ya, con una carrera súper avanzada. Kippenberg. Ahorita no me viene el otro nombre. Tú hablaste hace poco de la politización inevitable aquí en Venezuela, de donde eres. ¿Es un tema que tratas de abordar dentro de lo que haces artísticamente? ¿Cómo Bueno, es? la política sí, sí está abordado, siempre se filtra. Mi obra ve, o yo veo el entorno, y el entorno me afecta, y eso, con eso hago imágenes, pues. Una especie de filtro que hago de la realidad, además de la influencia de la televisión, de los productos hechos para niños, pero tergiversado o manipulado, para que tengan otras lecturas. Esto tiene que ver básicamente con el ser humano. Obviamente lo que está sucediendo en el país se filtra, pero me gusta que las cosas no sean literales, sino que una obra de arte para mí tiene que ser lo más polisémica posible, abierta en significados y en significaciones. Pero sí hay una lucha dentro de la obra, hay una traducción a través de los trazos, de la fuerza expresiva y de los personajes, del drama que algunos viven, aunque en algunas ocasiones hay una sonrisa que se traduce en mueca, que es parte de lo que nosotros somos como sociedad. No nada más la venezolana, creo que esto trata de ser universal, pues. Hay un acercamiento a través de del animal o de lo animal en el ser humano. Que yo trato de traducir en pintura. ¿Cuáles son esos temas que tú como artista tratas de que sean muy universales para que todos po podamos sentir cierta identificación con lo que tú estás representando? Yo creo que el tema es el ser humano como tal. Como gran tema, yo no, cuando hago una pintura no busco un tema en específico, la pintura se va haciendo. Va a sonar trillado, pero la pintura es como un ser vivo y ella te va pidiendo y te va exigiendo cosas. Yo a veces hago muchos planes y termina siendo totalmente distinta a la pintura. Y los temas son esencialmente los mismos que tocan. O sea, es el drama del humano o la felicidad del humano o el amor o la lucha la lucha en la vida, el miedo a la muerte, lo absurdo del mundo, lo siniestro. ¿Crees que ese sea una de las virtudes del arte figurativo? El representar personas, animales, Yo creo cosas. que sí puede ser, no lo he pensado, pero creo que sí puede ser que el arte figurativo como tal o sea, se lee más rápido, quizás para muchas otras personas que no están metidas en en el arte. Yo amo la pintura, sea figurativo o no, la cosa fue figurativa y a mí no me molesta en mi caso, pero eso no tiene nada que ver con la calidad de la pintura. La pintura es la pintura.